La asesora del despacho de la Personería de Medellín, Diana Patricia Guerra, informó que entre enero y julio del año 2019 se presentaron 5.294 acciones de tutela en salud, reflejando una reducción respecto del mismo periodo del año 2018, cuando el número de tutelas fue de 6.877. Son multifactoriales, existen muchas cosas que se han dado con relación a ese tema. Por ejemplo, la ley de punto final, también la gestión territorial, tanto municipal y departamental, pero a nivel nacional también las acciones de la Corte Constitucional con relación a este tema, donde se ha hecho una exigibilidad clara. Recuerden ustedes que el 1 de abril estuvo acá la Corte Constitucional y le solicitó de forma especial a los entes territoriales acciones más contundentes para poder efectivizar los derechos de las personas. Todas estas acciones, medidas y conjunto de cosas han servido para bajar las acciones de tutela. La funcionaria manifestó que las tutelas se interponen principalmente por el incumplimiento en la entrega de medicamentos, la demora en la realización de cirugías y asignación de citas médicas con especialistas. Las EPS con más tutelas en su orden son Sabia Salud, Comeva, Medimás, Sura y Nueva EPS. ¿Quién presenta la acción de tutela y a favor de quién es? Son dos cosas diferentes, porque aquí viene la mamá o el papá o un hermano o un hijo, pero para quién va a ser es la situación. Entonces, digamos, hablemos de los afectados o del paciente. Los pacientes, digamos, que están allí entre los adultos mayores y las personas mayores en general. Guerra expresó su preocupación por el aumento de tutelas de la EPS Sumi Medical, que le brinda atención a los docentes, porque aunque no tiene la misma cantidad de afiliados que las demás entidades prestadoras de salud, en el año 2018 presentó cerca de 30 acciones de tutela, mientras que en lo que va del año 2019 ya lleva 124.